es lo que entiende él, que sucede y que puede llegar a suceder dentro del año que viene, ¿no? Porque, a ver, estamos en septiembre, ¿no? Ya es, porque me olvido los días, ya es 4 de septiembre y digámoslo porque es la realidad. Ya están todos empezando a rosquear porque las legislativas arrancan el 1 de marzo, en enero no labura nadie en la República Argentina, bueno, en enero los ves en Cariló, en Pinamar, los que veranean acá en la Argentina, ¿no? Los que no, los ves afuera. Entonces ya están todos más o menos armando y viendo qué demonios van a hacer el año que viene. Para charlar un poco de esto y ver cuál es el panorama, sobre todo lo que nos interesa a nosotros, cuál va a ser el futuro o cree él que puede llegar a ser el futuro del rearmado del peronismo para poderle poner un freno a la oposición, al oficialismo, hoy a La Libertad Avanza. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire. Perdón por la presentación tan larga. Siempre es un placer hablar contigo. Hola, Raúl Timerman, analista político. ¿Cómo te va? Vero Sarasola, Valentín Cueto, Carlos Martín, te saludamos. Bueno, Vero y equipo, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Y nosotros tratando que nos aclares un poco el panorama, porque estamos tan perdidos como turco en la neblina, diría mi madre. Bueno, yo voy a tratar de agregar un poco a la confusión general. El tema es, mira, al peronismo le está pasando lo mismo que le pasó al radicalismo después de la caída de la Rúa, es decir, perdió identidad nacional, dejó de tener una identidad propia, tal es así que pasa el gobierno de Dualde, llama elecciones, el radicalismo se presenta, va Leopoldo Moró como candidato a presidente y saca 2% de los votos. Es decir, se le había producido una dispersión. Había otros dos candidatos que venían originalmente del radicalismo, como Lidita Carrió y Ricardo López Murphy. Y al peronismo le está pasando lo mismo, se está produciendo una dispersión. Perdió la identidad nacional, hoy no podés decir quién conduce el peronismo, de la misma manera que no podés decir quién conduce el radicalismo, porque el presidente del partido vota de una manera y lo sigue un senador y el resto vota de una manera diferente, digamos. No hay conducción. Bueno, en el peronismo tampoco hay conducción. Hay una especie de diáspora, digamos, y se está produciendo una fragmentación dentro del peronismo. Más o menos, un poco vos lo relataste. ¿Qué tenemos en perspectiva? Tenemos en perspectiva elecciones legislativas. En las elecciones legislativas... Sí, elecciones. Legislativas. Y en las legislativas lo que pasa, y va a pasar, no habiendo conducción en el peronismo, es que los gobernadores peronistas van a elegir a sus propios candidatos. Cada gobernador va a elegir a sus candidatos. La duda es en la provincia de Buenos Aires, digamos, donde el gobernador no tiene la fuerza interna dentro del partido justicialista, o eventualmente, si la tuviera en el justicialismo, Cristina puede hacer lo mismo que hizo hace unos años presentándose por Unidad Ciudadana. Daría la impresión que ahí Cristina y Máximo, bueno, Cristina va a tener mucho peso en la confección de la lista de ese espacio en la provincia de Buenos Aires. Y va a haber eso, va a suceder eso, va a haber una gran fragmentación, cada gobernador va a tener sus propios legisladores y eso le va a permitir de alguna manera, si no está totalmente enfrentado al gobierno nacional, negociar los votos en el Parlamento, tipo lo que hace Jaldo, lo que hace Jalil, digamos, claro, lo que hace Pasalacqua, lo que hace Yaryora. Ahora bien, enseguida empieza el apronte después de eso para las elecciones, las próximas elecciones presidenciales. Si la situación sigue como está, es muy difícil que La Libertad Avanza tenga posibilidades de reelección. Digamos, es muy posible que sufra un proceso parecido al que sufrió el macrismo cuando estuvo en el gobierno. Incluso el macrismo ganó
las elecciones de medio término en el 2017, y después desbarrancó. Ahora el gobierno tiene, digamos, todos los parámetros que tienen que ver con la economía y la calidad de vida de los argentinos en contra. Aumenta la desocupación, no hay obra pública, cae el consumo, el poder adquisitivo del salario, el poder adquisitivo de las jubilaciones. Es decir, digamos, todo eso va en contra, pero sin embargo mantiene un 51-52% de apoyo a la gestión después de 8 meses en forma constante desde el mes de enero. Y eso es una anomalía. Digamos, es una anomalía que el gobierno que produce el ajuste más fuerte, con aumento de tarifas incluido, en tan poco tiempo mantenga el apoyo a su gestión. Hay que ver cuánto se mantiene esa anomalía, digamos. Dicen que la esperanza se suele terminar con el último paquete de fideos. O sea que la confrontación de la vida diaria con las expectativas positivas en aquellos que han votado por Javier Milei en algún momento van a tensionarse y se va a producir un quiebre ahí, ¿no? Claro. Raúl, Carlos Martín te habla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Vos sabés que una de las cosas que venimos viendo de que esto ya se repite y ha fracasado el tema de que se juntan tres cabezas y determinan las listas, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que se vuelve a repetir lo mismo? Y en las legislativas es muy posible que ocurra algo así. Lo que no va a ocurrir más es que alguien decida quién es el candidato a presidente. Lo peor que le puede pasar a Axel Kicillof es que Cristina diga: mi candidato es Axel. Claro, claro. Y ahí se le hace imposible ganar la elección. Cristina tiene 60% de imagen negativa, digamos, y bueno, ya fracasó ese intento de que alguien elige al candidato. Si el candidato se tiene que imponer solo y tiene que conducir el espacio. A lo mejor lo más conveniente para Axel es tener una agrupación propia y formar una lista propia para las legislativas que le sirva para afianzarse en la provincia de Buenos Aires. Él tiene muy buena imagen, tiene 42, 43 puntos de imagen positiva en la provincia de Buenos Aires. Prácticamente lo mismo que sacó en la elección. Sí. Eso le da una muy buena posibilidad. Él no lo puede encabezar una lista, pero él puede apadrinar una lista de una agrupación propia. Claro. Si no, va a estar en conflicto permanente. Hoy Cristina es la jefa de la Cámpora. Máximo ha sido totalmente desplazado en esa función. Ese rol lo está ocupando Cristina. Claro. Ahora, Raúl, ¿no te parece que unas internas en las próximas elecciones pueden servir como un escenario de ordenamiento justamente para toda esta situación? Bueno, unas PASO, yo creo en la utilidad de las PASO, digamos. Sí, creo que sí, que puede servir, pero depende, como es todavía muy prematuro poder imaginarse cómo se va a perfilar una PASO en el espacio peronista, ahí hay kirchnerismo, peronismo y progresismo. Esos tres fueron más o menos juntos detrás de Sergio Massa. Hay que ver si se mantienen unidos, si van a una PASO, digamos, cómo resuelven, o si van separados, porque finalmente son elecciones legislativas, claro. Digamos, donde proporcionalmente vos vas a sacar tus legisladores, ¿no? Claro. Raúl, en noviembre estuvimos hablando de algo que parecía algo ficticio, ¿no es cierto? Está relacionado a la conducta de la actual conducción nacional, ¿no es cierto?, de Milei. Sí. Uno no tiene ningún tipo de esperanza, lo habíamos hablado en noviembre con vos. ¿No crees que un acto de valentía se impone empezar a pensar en una segunda república a sabiendas de que Francia ya va por la quinta? Lo mismo de que noviembre, te digo.
Mirá, yo lo que creo es que hay que empezar a pensar en una propuesta a futuro para los argentinos. Acá el gran drama y parte de lo que mantiene el apoyo a Milei es que no hay alternativa. Claro. Del otro lado no hay nadie que proponga algo diferente. Simplemente se oponen a lo que Milei propone. Recién por primera vez apareció un régimen de incentivo a las inversiones en la provincia de Buenos Aires como un régimen alternativo al RIGI. Pero es en respuesta al RIGI. Lo que no hay es una propuesta de un país diferente por parte de alguien capaz de llevarlo a cabo. Sí, digamos que se corre el caballo por atrás. Totalmente, ¿no? Por ahora lo único que hay es una oposición a Milei. Y cuando uno mira la sociedad está dividida en Milei sí, Milei no. No hay otro nombre del otro lado. Bueno, pero eso hoy no... Milei es el centro de la agenda. ¿Y cuál crees vos que puede llegar a ser el rol de Sergio Tomás Massa en esta interna abierta que se va a dar a partir del año que viene? Porque, bueno, porque Tomás Massa, te lo pregunto honestamente, porque hoy también sabemos que hay funcionarios de Sergio Massa que siguen siendo funcionarios hoy de Javier Milei. Sí, te aclaro que funcionarios en los diferentes gobiernos, hay funcionarios de todos los gobiernos anteriores. Todavía el Coti Nosiglia sigue teniendo gente en el Banco Central, en la Cancillería, en el Ministerio del Interior, y viene de la época de Alfonsín. Claro. Ay, todos han dejado gente. Me hiciste acordar a mi mamá, Artemio. Bueno, la Cámpora sigue teniendo gente en la ANSES, en el PAMI. Todos dejan gente, eso es la historia argentina. Raúl, si a vos te el llaman... El tema de Massa es que hay un 44% de los electores que votaron a Massa y se sienten abandonados por Massa, sienten que están sufriendo las consecuencias de este sistema y no sale nadie, especialmente Massa, a decirles, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cuál es el camino que hay que hacer? Claro. No hay conducción de la oposición. Y claro. En el caso del Partido Justicialista, Raúl, ¿te parece que puede llegar a servir como ordenador de esta situación? ¿O bien que quien termine conduciendo el Partido Justicialista a nivel nacional pueda proyectarse de alguna manera o pueda generar algún tipo de, no sé si de política, pero de armado político que le permita una proyección nacional? Estoy pensando en Ricardo Quintela. Lo veo bastante difícil. Hoy el PJ es más una franquicia electoral, uh-huh, que un lugar de formación de cuadros políticos. Yo hace muchos años me preguntó una periodista de France Press, me preguntó, dígame, para usted, explíqueme qué es el peronismo. Y yo le contesté, mire, el peronismo es la memoria de un tiempo feliz, no existe más. No, dejaste en silencio. Sí. Raúl, te llaman y te preguntan, Raúl, dame una idea, tres ideas fuerzas para que esto se desarrolle de otra manera a nivel político dentro del peronismo. ¿Cuáles son tus tres ideas? Bueno, yo te explico. Yo creo que primero tiene que aparecer alguien que plantee algo diferente. Para mí ese algo diferente tiene que ser, en principio, gran título, sí, federal. Tiene que ser una propuesta federal, abarcativa de todo el país, no una propuesta del AMBA, no una propuesta de los porteños. Sí. Tiene que ser federal. ¿Qué es lo que tiene federal la República Argentina? Sus recursos naturales. Todos, desde el petróleo en el sur, el turismo en Misiones, la caña, los limones en Tucumán, el campo capaz de producir soja en La Pampa, digamos, tiene recursos naturales distribuidos en todo el país. Tiene minería, gas, petróleo, absolutamente todo. Y tiene un planteo federal, es la utilización de los recursos naturales con valor local agregado, agregando valor en el lugar donde está el recurso,
para generar empleo en el lugar. En lugar de exportar el mineral de oro, hacer un proceso de refinación y exportar con valor agregado. Claro. En lugar de exportar el equivalente a carbonato de litio, fabricar las baterías. En lugar de exportar el cobre, convertirlo, el uranio. Argentina tiene 3 centrales que funcionan con combustible nuclear a base de uranio, tiene 2 minas de uranio y no, se importa el mineral de uranio para fabricar las tortas combustibles en la fábrica de Saiza. Claro. Es increíble, y tiene 2 minas de uranio. Sí, hay que cuidar que encima no las vendan. Empezaron a hacer una perforación en una de las minas y hubo un grupo ecologista diciendo que la gente se estaba muriendo de cáncer y lo que se hacía era una perforación. Es decir, hay que empezar a hablar en serio de la utilización del potencial que Argentina tiene para generar empleo, mano de obra en el país, agregar valor, exportar y juntarse con los dólares necesarios para crecer. Esas son 3 ideas básicas. Dentro de esas ideas, yo ahí rescato algo que habría que tratar de repensarlo, ¿no es cierto? Que está relacionada a las producciones, que nosotros nos guiamos por un mercado interno muy potente y estamos desequilibrados con el mercado externo. ¿No habría que buscar una compatibilidad, más que todo por los vaivenes económicos que tenemos en lo que es el plano interno, ¿no es cierto?, de la economía? Bueno, básicamente lo que hay que... El mundo necesita los recursos que Argentina tiene. En lugar de regalarlos, lo que hay que hacer es procesarlos y entregarlos procesados y que el valor agregado quede en la Argentina, juntarse con la plusvalía, claro, no mandarla para afuera. Claro. Digamos, sí, y eso va a dar vuelta la balanza comercial de una manera increíble. Argentina se puede convertir en un exportador neto. Pero bueno, alguien tiene que preparar el plan y presentárselo a la sociedad y ponerse al frente y recorrer las provincias y convencer a los gobernadores y a los dirigentes políticos, gremiales y sociales locales. Y sobre hay todo, que hacer política. Y sobre todo política a la gente, Raúl, porque la gente no tiene, bueno, más confianza. Se empieza de arriba para abajo en la comunicación de este tipo de cosas. Vos necesitás generar un coro de voces que salgan. Si sos vos solo, la voz es poco potente. Pero si vos empezás a reproducir el mensaje, digamos, si generás a nivel de país un coro de voces, la gente se va a enterar. Te hago Pero hay que empezar, sí. Alguien que, tiene sí. que empezar, no empezó nadie. Te hago otra consulta. Milei es un presidente que tiene, evidentemente, bueno, un núcleo duro que yo creo que debe ser del 30%, bastante fuerte, consolidado, por lo menos hasta aquí, y que también tiene una figura, digamos, de potencia, fuerte, digamos. En ese sentido, el contrincante que se vaya o la alternativa que se tenga que proponer, tiene que ser una alternativa que vaya también con ese nivel de... No la cuestión ya más violenta, perfil, etcétera, sino claro, con ese perfil, digamos, de persona de decisión, persona... O tiene que ser una persona más de consensos, diálogos, etcétera, como ya hemos visto en otras experiencias que se han intentado, la famosa ancha avenida del medio, digamos, o ¿no? Como Quintela, o, algo así, ¿no? Quintela yo te digo que es más potencia, te digo, que otra cosa. Y al mismo tiempo te pregunto si... ¿qué conviene más o qué vislumbrás vos que puede ser más efectivo en una estrategia política? ¿Un dirigente con un alto piso electoral, pero con poco desconocimiento? ¿O un dirigente que tiene por él un 25-30% de imagen positivo, pero tiene un 25-30% de desconocimiento? Es decir, un territorio para trabajar, digamos, la imagen positiva. Bueno, vos en principio para construir un dirigente político necesitas a alguien que los que lo conozcan tenga imagen positiva de él. No importa el grado de desconocimiento, vos podés hacer conocer a una persona. El tema es que es mucho más difícil cambiar la imagen que una persona tiene una vez que lo conoce. Claro. Pero lo importante es que lo conozcan, tengan imagen positiva. El desconocimiento, eso se supera. El otro tema es, yo creo que de una situación de este tipo se sale
con diálogo, moderación y mucha convicción, digamos. Es decir, si me preguntás si es por la ancha medida del medio, sí, pero es una ancha medida que no se construyó nunca en la Argentina. Es diferente, es una ancha avenida que tiene que atravesar el país de norte a sur y de este a oeste. En este momento hay muchos gobernadores nuevos, Yarlora, Puyaro, Nacho Torres, Rolo Figueroa. Hay mucha gente nueva que por primera vez accede a un puesto ejecutivo como es el de gobernador. Y yo creo, Milei es un fenómeno que surgió en la ciudad de Buenos Aires y fue hacia el interior del país. Hoy es más fuerte en el interior que en la ciudad y en el AMBA. Sí, de hecho en el próximo fenómeno tiene que venir de afuera hacia adentro. Basta, no. Va a venir del interior. Va a venir, la construcción va a venir del interior hacia el centro. ¿Entre nosotros quién es ese que vos ves? No, no hay nadie, no sé. No hay todavía, es imposible, ¿no? Saber. ¿Cómo vas a saber? No hay nadie, mirá. Nosotros describimos todo lo que hay que plantear. Vos fíjate, claro. No hay nadie planteando eso. Claro. Tiene que aparecer. No te puedo decir. No sé. Están tratando de construir un eje Martín Lustó, Leandro Santoro, Puyaro, un eje del radicalismo. Los gobernadores del norte en un momento tuvieron una liga de gobernadores del norte fuerte, daba la impresión de que iban más o menos en una misma dirección. Bueno, ahora todo eso se ha debilitado. No sé, no hay que esperar. En este momento no se vislumbra nada. En este momento lo único que se vislumbra es la catarvada de aumentos y el salario que no alcanza. Totalmente. Y todo. Sí. Me parece que la gente, me parece, Raúl, yo coincido absolutamente con todo tu análisis, pero me parece que hoy la gente está más, nosotros si bien hablamos de política y hacemos un programa de política y tratando de informarle a la gente de lo que está sucediendo en la realidad, sobre todo con los actores de la política. Hoy si vos, nosotros estamos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de La Plata, en 848, más centro no se consigue, y si vos te parás en una esquina, la gente la verdad es que hoy está preocupada por llegar a fin de mes, y por pagar la luz, por pagar el gas, no le importa quién le resuelva los problemas, ni de qué forma, ni de qué manera, lo único que le importa es salir un poco adelante y tener un poco de respiro, ¿no? Porque hoy es el último día, por ejemplo, para anotarse al RACE, que es este beneficio, este subsidio para que no te aumente más de lo debido la luz y el gas, que ya, por ejemplo, en mi caso particular, y odio ser autorreferencial, pero en mi caso particular el mes pasado me vinieron 9.000 pesos, que me pareció una cosa medio irrisoria, porque 9.000 pesos es algo que yo puedo pagar, pero este mes me vinieron 49.000 pesos de gas. Claro. ¿Entendés? Esas cosas son las que la gente... Eso está pasando. Va a empezar a haber mucha mora, mucha gente que no puede pagar, y en algún momento ese descontento se va a tener que expresar. Mirá, los últimos grupos focales que hicimos con votantes de masa, hay toda una... Nosotros vamos haciendo grupos todos los meses, o sea que vamos viendo la evolución de los votantes de masa y los votantes de Milei. Los últimos grupos con votantes de masa aparecen dos situaciones. Una, un enojo total con el gobierno por la política que está llevando adelante, y una decepción con la conducta de la sociedad, No pueden entender que esté pasando todo lo que está pasando y no haya protestas sociales masivas. Absolutamente, pero eso no crees también, perdóname, y la última y no te molestamos más, eso no tiene que ver también con, y mira, yo la tengo bastante con eso, ¿no crees que tiene también que ver con las centrales sindicales, con la CGT, con la CTA, con todos los que deben salir a defender, salir a la calle a defender a las y los trabajadores? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos hablás con los distintos dirigentes sindicales, te dicen, no, mi gremio está bien, nosotros fuimos recuperando la inflación y qué sé yo. Claro, o sea, pero cada uno mira su quintita. Así es, y bueno, entonces, como no hay nadie que totalice, estamos viviendo una anomalía, una situación de mucho ajuste social,
sin protesta. Es una total anomalía. Qué bárbaro, che. Raúl, te queremos agradecer muchísimo el contacto que has tenido, la deferencia que has tenido de atendernos. Siempre sos muy, muy amable y muy generoso con nosotros. Desde ya te comento, desde ya te lo digo, que de acá a fin de año te vamos a volver a llamar porque esto cambia radicalmente y muy rápido. Así que seguramente antes de fin de año volvamos a hablar. Te mandamos un abrazo grande, que tengas un lindo miércoles. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Mucha suerte con el programa, muchos éxitos. Te mando un beso grande. Gracias. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Raúl Timerman, analista político, que siempre tiene la gentileza y la buena voluntad y la buena predisposición de atendernos, de sanarnos un poco de todo el laburo que ellos hacen y de todo lo que entienden, sobre todo con bases y con estadísticas y con números reales y concretos. No, incluso te voy a decir una cosa. Hay una cosa que tiene, para mí, comparten tanto Raúl Timerman como Artemio López, que es que, más allá de que obviamente tienen todo el análisis de encuestas, etcétera, que es a lo que se dedican, tienen análisis político. Totalmente. Tienen un análisis político y una posición política, y eso es como hablar con un cuadro, digamos, ¿no? Me parece que es algo, por ejemplo, esto que dice Carlos. Carlos le pregunta tres ideas fuerzas, y vos estás hablando con Durán Barba. Durán Barba te va a decir, bueno, tenés que ser un tipo común, tenés que ser, te tenés que acordar el nombre de la gente y te tienen que llamar por tu nombre. Esa es una cosa distinta. Claro, y Timerman le acaba de plantear un programa de gobierno. Obviamente, ¿no? Eso es lo más importante que tiene Raúl. Uh-huh. Que el tipo no es que te tira una pista, sino que te genera una llave. Una llave donde te abre una puerta. Andá y abrí la puerta, pasa por acá. Obviamente que recién hablábamos hace un ratito de que el peor enemigo que tenemos son los padres. Y a nivel suprapolítico, andá a tratar de generar tres ideas o llevar tres ideas. Primero, ¿a quién se las llevas? No tenés a quién llevárselas. Y si son buenas y abriste una puerta y podés plantear las ideas, lo primero que hacen, te sacan del medio.